El Ayuntamiento de Piélagos, ASAC Comunicaciones y Huawei España han presentado a los representantes de los municipios cántabros los últimos avances en innovación, digitalización y ciberseguridad. Lo han hecho en el transcurso de la jornada Transformación Digital al Servicio de la Administración Pública, celebrada en el Centro Cultural Quijano, donde el consistorio ha puesto en valor los avances ya desarrollados, como la implantación del expediente electrónico o el portal de actividades, al tiempo que ha presentado su nuevo proyecto Te Atiende, destinado a las personas mayores que viven solas en el municipio. En la sociedad actual, en el momento actual, no podemos dar la espalda a las tecnologías y a las nuevas necesidades que tienen los vecinos de comunicarse con el ayuntamiento. Además, tienen que saber que es su casa, por lo tanto, las puertas tienen que estar abiertas en todos los sentidos, no solo las puertas como las conocemos, sino que tengan todo a golpe de un clic. Para nosotros hoy, para el Ayuntamiento de Piélagos, ha sido importante poder presentar los avances hechos y los nuevos proyectos de futuro que tenemos para facilitar la vida de los vecinos de la mano de dos empresas como son ASAC y Huawei. Por su parte, Huawei España, que ha abogado en este foro por la creación de un tejido digital para que haya conexión entre el ciudadano, la empresa y la administración pública, ha augurado que el futuro está en ir un paso más allá y montar toda la infraestructura de servicios digitales en plataformas cloud. Huawei España está lanzando su oferta de servicios cloud públicos, de la cual se pueden beneficiar las administraciones públicas a través de nuestros partners para montar todos esos servicios que se apoyan en casos de usos donde al final utilizas no solo una infraestructura, un almacenamiento, un procesamiento de datos, una comunicación, sino que también al final lo que importa es el dato y cómo utilizas ese dato para ofrecer un servicio en un entorno concreto. En la misma línea, ASAC Comunicaciones se ha mostrado convencida de que la administración pública, inmersa en un proceso de transformación digital, necesita socios tecnológicos que le liberen de tareas que no aportan valor para poner en marcha soluciones modernas e innovadoras. Poder confiar tus sistemas, tus aplicaciones, tus datos en el cloud, tú puedes desplegar soluciones y servicios muchísimo más rápido que si tienes que preocuparte de buscar fondos económicos, sean internos o externos, contratar todas las piezas de un puzzle cada vez más complejo como el que yo presenté para montar unas infraestructuras solventes y seguras, luego controlar la ejecución y administrarlo en el día a día. Todo eso te va a robar tiempo de aportar lo que realmente puedes aportar como empleado público, que es conocer la demanda de tus ciudadanos y poder implementar las aplicaciones, tecnologías, metodologías necesarias para dar el mejor servicio al administrado. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha clausurado la jornada, ha defendido que la digitalización y la expansión de las nuevas tecnologías son el futuro y un factor fundamental para la lucha contra el despoblamiento rural.